Bona tarda. Buenas tardes. És un plaer que estiguin vostès aquí en aquesta celebració de la Diada l'11 de setembre. És un placer que ustedes nos acompañen una vez más en esta celebración aquí en Blanquerna, en este lugar que una vez al año convertimos pues en el lugar de nuestra celebración de la jornada del 11 de septiembre. Este año es una jornada un poco especial, digámoslo así. Es un placer el que yo les expreso, algo empañado por el hecho de que algunas personas que seguramente nos podrían haber acompañado no podrán hacerlo. Algunas personas están en la cárcel, algunas personas están en el exilio, no caben, no pueden estar entre nosotros y debo de decirles que para nosotros es un hecho de absoluta anormalidad política. Con todo, hemos pensado que hay que hacer esta fiesta celebrativa del 11 de septiembre, como se ha hecho siempre, con el mismo espíritu de siempre. El 11 de septiembre, como ustedes saben, fue una manifestación festiva que pusieron en marcha una generación de catalanes de hace ya más de un siglo, con la intención de recordar lo que habían sido los derechos y las libertades de los catalanes en tiempos pasados. Con los años, esta fiesta se fue convirtiendo en una manifestación a favor de la libertad, a favor de la democracia, a favor del diálogo. En estos últimos años, este hecho se ha acentuado. El 11 de septiembre último, hace dos días, no sé si todos ustedes tuvieron ocasión de vivir lo que vivimos quienes estábamos en Barcelona. Algunos probablemente no lo vivieron en directo y algunos incluso puede ser que no hayan podido ver las imágenes. Pero las imágenes, o los que ahí estábamos, descubrimos, supimos una vez más lo que sucede cada 11 de septiembre desde hace unos cuantos años en las ciudades catalanas. Una manifestación de más de un millón de personas con un tono absolutamente festivo, una manifestación en la que las familias acuden pues todas las generaciones, los más chicos y los mayores, para expresar su deseo de libertad, de futuro, de democracia, de diálogo, todos estos valores que de algún modo dan forma a la sociedad catalana. Esta jornada, como tantas otras jornadas políticas o como tantos hechos políticos en Cataluña, pese a todo, pese a lo que muchas veces yo personalmente oigo decir aquí en Madrid, pese a todo, para la mayoría de los catalanes, para la gran mayoría de los catalanes, es una jornada de orgullo por el carácter de nuestra sociedad, esa voluntad de democracia, esa voluntad de diálogo, esa voluntad de futuro que expresa esta fiesta. Creo que está muy bien que la podamos celebrar en Madrid y creo que hoy hemos preparado pues, la expresión de muchos de los sentimientos que se producen en el entorno de esta fiesta en Cataluña. Me decía hace un año y medio un embajador de un país muy importante del mundo, me decía aquí en Madrid, yo le preguntaba, ¿qué es lo que usted manda a Washington? Perdón, ¿qué es lo que usted manda a su capital? Explicando qué es lo que sucede en Cataluña. Y el hombre dice, hombre, no puedo, el señor embajador dijo, hombre, no puedo decirle lo que yo cuento, ¿no? Pero sí que le voy a decir que hay una cosa que me sorprende de los catalanes, que es lo que hacen ustedes el 11 de septiembre. Me sorprende muchas cosas de Cataluña, me dijo, pero especialmente lo que hacen ustedes el 11 de septiembre. Me dijo, van las familias enteras, los mayores, los jóvenes, es un día enormemente festivo, no tiran papeles, no rompen papeleras, no rompen nada. Hacen una cosa que para mí es increíble, me dijo él. Se asignan tramos y además cumplen. Es decir, la gente va a esos lugares a los que se les asigna un tramo. Y para rematar me dijo, pero lo que más me impresiona, lo que más me sorprende, es que ustedes este día festivo lo convierten en un día de reivindicación de futuro. Y saben, al día siguiente, que es un día laborable, ir a trabajar en el momento que toca, porque ustedes son un pueblo laborioso y un pueblo democrático. Bien, esta expresión del pueblo laborioso y pueblo democrático es lo que creo que finalmente condensa lo que hay en el entorno del 11 de septiembre. Una reivindicación de futuro, de deseo de futuro, de libertad, de democracia,
de buen planteamiento, de hermandad, si ustedes quieren, o de fraternidad, entre todas las gentes, entre las gentes que viven en Cataluña, naturalmente, pero también entre las gentes que viven en Cataluña y aquellas que viven en España. Yo digo muy a menudo en Madrid, algunos de ustedes me lo han oído decir muchas veces, que la reivindicación de los catalanes no es contra España, es esencialmente contra un Estado que no nos funciona, esencialmente es eso. Y ahí es donde tenemos, creo, que romper algunos de los esquemas en los que hemos estado instalados durante estos últimos años. Hay que romper prejuicios mentales, hay que reconocer al otro, hay que entender por qué están sucediendo las cosas que suceden, porque si no se entienden, no se resuelven, o por lo menos no se resuelven bien. No se están resolviendo bien. Tenemos amigos y conocidos, pero a nosotros nos produce un gran dolor en la cárcel o en el exilio, y eso no tiene ningún sentido. Yo les decía el año pasado pues algunas cosas parecidas a las que ahora estoy diciendo, sin suponer que vendría lo que vino. El 155, yo un día de pronto me encontré que ya no era delegado por decisión del gobierno, hemos estado unos cuantos meses sin autogobierno. Bien, todas estas cosas no son normales en un país democrático. Hoy deseamos recuperar por lo menos el sentido del diálogo, lo que me pidió el presidente Puigdemont cuando me propuso este cargo ya hace unos años. Me dijo diálogo, 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 lo que me pide el presidente Torra, diálogo, 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 y lo que hoy seguro que nos propone nuestras intervinientes, las personas, la consellera en primer lugar. Quisiera darles las gracias a todos por el hecho de estar aquí y de un modo muy especial pues, a la consellera Artadi, que preside el acto, al conseller Buch, al conseller d'Interior, también nos acompaña, a la secretaria general del Departamento de Presidencia y también del Departamento de Interior, también al secretario del Departamento de Interior, al jefe de la Policía, diputados y diputadas aquí presentes, al viceconseller de Desenvolupament Autonòmic, en fin, a las autoridades, perdonadme porque seguro que me dejo personas, a las diputadas y diputados, a los miembros del cuerpo diplomático que nos acompañan, muchísimas gracias, al mundo académico, que también está aquí entre nosotros, i a tots vostès, també a tots els catalans de Madrid, que cada any ens acompanyeu, ens feu companyia tantes i tantes vegades al llarg de l'any. Bé, en aquesta celebració d'avui haremos un acto com acostumbramos a hacer en los últimos años. En primer lugar, haremos un reconocimiento a unos amigos de Blanquerna, recordar que el año pasado instituimos este pequeño galardón, que es básicamente reconocer a aquellas personas que nos acompañan siempre desde Madrid en las actividades que hacemos. Daremos un pequeño galardón, lo dará la consellera, a 8 de estas personas que siempre nos hacen compañía. Después, Pilar Rahola hará la glosa del 11 de setembre. Pilar Rahola, como ustedes saben, es una de las intelectuales más reconocidas en nuestro país, marca tendencia en política, marca tendencia en la dinámica social, creo que seguro que tiene cosas que serán provechosas e interesantes de escuchar. Le agradecemos muchísimo que haya aceptado acompañarles en la tarde de hoy. Para finalizar el acto desde el punto de vista institucional, pues la intervención de la consellera que preside y que ha convocado el acto, la consellera Elsa Artadi, en fin, no sé si todos ustedes la conocen, pero les puedo asegurar que es una de las personas con mayor peso político en la Cataluña de hoy y probablemente con mayor futuro político de la Cataluña de hoy. Seguro, seguro que es bueno que la escuchemos. Y para terminar el acto, la intervención musical de una persona, en fin, de una gran cantante, Beth Rudegas, una gran cantante, pero además una magnífica persona, que la vemos en el escenario, la vemos fuera del escenario, sus ideas, su manera de ser, su manera de mirar la realidad y la vida, está llena de matices interesantes para todos. La acompañará al piano Mateu Pere Miquel y creo que será una finalización perfecta de todo lo que hoy vamos a hacer. Y acabaremos, como es habitual, todos los que ustedes quieran y así lo deseen, cantant l'himne nacional de Catalunya, el cant dels segadors. A todos, pues, muchísimas, muchísimas gracias y, bueno, pues, bienvenidos, bien hallados y disfrutemos entre todos este rato de fraternidad. Muchísimas gracias. Ahora le pediría a la consellera que nos acompañe.
sí, corona. Bien, voy a ir citando a las personas que recibirán este año el reconocimiento, amics de Blanquerna. Voy a leer una pequeña mínima glosa de cada uno de ellos y la consellera les entregará el galardón. En primer lugar, Alberto Manzano, crítico musical y escritor, por su colaboración en la actividad musical de Blanquerna y especialmente por su coordinación del proyecto Cántalas, un ciclo de conciertos matinales con cantantes catalanas de nueva generación. Alberto. En segundo lugar, a Enrique de Vicente, empresario, por su proximidad y profesionalidad como empresario de la hostelería en Madrid y por su colaboración y sensibilidad desde hace años con el Centro Cultural Blanquerna. En tercer lugar, Marisa Cubillo, estudiante de catalán, por su constancia y su compromiso con las actividades de las aulas de catalá. Marisa es, como madrileña, un ejemplo de perseverancia y de cariño hacia la lengua y la cultura catalana. Francesca Majó, pedagoga, por su dedicación y esfuerzo en Madrid en el ámbito de la pedagogía catalana más innovadora. Ella ha convertido el Centro Cultural Blanquerna en el espacio donde el colectivo Infancia al que pertenece ha impartido pedagogía innovadora. Francesca no puede estar entre nosotros. Creo que puedo decir que es porque su hija está o teniendo o a punto de tener un hijo en Barcelona, está ahí con su hija. Nos ha mandado una nota larga, leo una breve nota de la parte que ella nos ha mandado. Em sap molt de greu, no pude estar aquí per compartir les vivències de la inolvidable diada que viuré a Barcelona amb la mateixa emoció d'aquesta diada que celebrem aquí a Madrid i va conquerint cada any més força, més compromís, més vida. Perquè Blanquerna ha sigut per als catalans i per moltes altres persones un espai obert al retrobament, un trosset més del nostre país, que ens ha ajudat a viure i créixer en els valors de la cultura, les tradicions, el perfeccionament de la nostra llengua, el català, que ens ha fet sentir com a casa. Al llarg dels seus anys d'història ens ha ofert reflexions serenes i profundes per un millor coneixement de la nostra realitat i de les nostres responsabilitats com a poble, descobrint la projecció del nostre país a Espanya i al món amb tots els seus valors i dificultats. A més de tot això, vull agrair especialment a Blanquerna la sensibilitat per fer-se ressò de la trajectòria pedagògica catalana, de l'actual model educatiu, forjat amb el treball i esforç durant molts anys de milers de mestres que avui poden oferir a la societat una experiència educativa sòlida, consolidada, que sintetitza les aportacions de grans professionals de l'educació amb el dia a dia de les escoles capdavanteres en el construir i fonamentar un concepte d'infant creatiu, amb grans potencialitats i un model d'educació que forma ciutadans lliures, responsables y compromesos. Sigue en este magnífico tono, le damos las gracias a Francesca por su nota y le haremos entrega del galardón cuando ella vuelva a Madrid. Muchas gracias, Francesca. También a Javier Díaz, diseñador gráfico, cliente de la librería, cada año damos un galardón a estos clientes fieles de nuestra librería, por su fidelidad y constancia con la librería Blanquerna, que la ha convertido en un cliente de referencia interesado en la cultura y la sociedad catalana. ¿Dónde estás, Javier? Ah, bueno, sí. Javier tenía una clase a las 19:45, por tanto debe de haber salido ahora mismo. En fin, también le haremos entrega del PIN en cuanto tengamos ocasión. Francesc Galceran, actor, por su labor interpretativa y por la buena disposición con las iniciativas culturales en el Centro Cultural Blanquerna, en algunas de las cuales ha participado como presentador. Inmaculada Sánchez, periodista,
por la confianza depositada en la delegación y en Blanquerna y por la iniciativa de organizar debates con personalidades para la revista que dirige, El Siglo. Y, finalmente, Antoni Rovira, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, por su complicidad desde siempre con la delegación y el Centro Cultural Blanquerna, recientemente por la organización del ciclo Nuevas Gobernanzas, ejemplo de transmisión de conocimientos sobre las relaciones entre administraciones y ciudadanos a un público joven. Bona nit. Esto no me lo habían dicho, ¿no? Que tendría que hablar. Y claro, no sé qué decir. Primero, decir que es un orgullo que me entreguen un reconocimiento como este, porque es eso, es un reconocimiento. Pero es un reconocimiento además muy especial. No es un reconocimiento por lo que hayamos hecho, o no tanto por lo que hayamos hecho. No es un reconocimiento a mí por mi carrera o mis publicaciones. Es un reconocimiento por una relación, y en la relación, una relación de amistad, y en la amistad tiene que haber reciprocidad. Por lo tanto, digamos, hay reconocimiento por la amistad que yo siento por Blanquerna y lo que representa, pero también es un reconocimiento de la amistad que Blanquerna tiene respecto a mí. Y por lo tanto, es este premio especial. No es tanto lo que yo he hecho, sino tal como me comporto. Porque, claro, en la relación de amistad, se tienen que dar una serie de valores. Si no, no puede existir. El primero de ellos es que tiene que haber reciprocidad. Hay amistad si hay dos que tienen amistad. El amor puede haber uno y ser rechazado. La amistad no. Si la amistad existe es porque hay dos personas que la sienten igual. Y, por lo tanto, sienten estos valores que tiene la amistad. Y tendría que resumir los valores que fundamentan esta relación entre dos personas, y son fundamentalmente los valores, primero, de la lealtad. Lealtad no solamente a lo que hace Blanquerna y lo que hago yo respecto a Blanquerna, sino lealtad sobre lo que representa también cada uno, sobre lo que ha hecho, sobre lo que significa en la historia, incluso el mero nombre de Blanquerna, ¿no? Ya de la propia Edad Media. Pero no solamente lealtad, es confianza, es solidaridad, es apoyo, ¿no? Y estos valores, que sean reconocidos a una persona, pues siempre le llenan de mucho orgullo, Un orgullo, por supuesto, sin ninguna vanidad. Muchas gracias. Bien, acto seguido, la glosa de la Diada, o la glosa del 11 de setembre, a cargo de Pilar Rahola. La he presentado antes, ustedes la conocen. Pilar, tens la paraula. Bona tarda, buenas tardes. Lo he titulado Cataluña, milenaria nación, secular conflicto. Consellers, consellera Capella, conseller Buch, consellera Artadi, Ferran, amigos todos. Gracias por acompañarnos en este acto que celebra la Diada Nacional de Cataluña aquí en Madrid. Los tiempos en España no son fáciles,
para quienes muestran simpatía por la causa catalana, ni tan solo para aquellos que se acercan a escuchar su voz, incluso desde la más absoluta distancia. Vuestra simple presencia, pues, en esta era tormentosa, ya es un signo de valentía y, desde luego, de compromiso con ese territorio otrora amable y hoy saqueado, que se llama diálogo. Sinceramente, pues, gracias por venir, por escuchar, por disentir sin despreciar, por estar. El pasado 11 de septiembre, mi columna diaria en La Vanguardia empezaba de esta guisa. Primera diada nacional desde el franquismo, con presos políticos y exilio. Confieso que nunca imaginé iniciar un artículo del siglo XXI en una democracia europea con esta frase hiriente. Tampoco imaginé nunca, si me permiten, empezar así una conferencia aquí, en la sede de Blanquerna, en la capital de la España moderna, surgida al albur de una transición que nos llevó a la democracia. Pero esa es la realidad reconocida y dolida por millones de catalanes y, a la vez, ay, es la realidad negada y despreciada por millones de españoles. El primer problema, pues, que nos confronta es el lenguaje, porque si no tenemos una mínima gramática común, difícilmente podremos empezar a hablar. Ese es el primer consenso que se ha quebrado, aunque quizás se quebró desde hace tiempo, pero ahora se ha convertido en un muro babeliano que impide conjugar el verbo hablar sin caer en demasiadas trampas. ¿De qué hablamos, pues, cuando decimos que hablamos de Cataluña? Porque no coinciden los diccionarios. En este punto es obligada una previa. Esta conferencia y los muchos discursos y declaraciones que se hacen a menudo desde posiciones soberanistas e independentistas difícilmente pueden dirigirse hacia aquellas ideologías que, ancladas en un nacionalismo español retrógrado y de corte claramente imperial, nos niegan la identidad, los derechos, la memoria, incluso la historia de Cataluña. Sabemos en propia piel hasta qué punto esa España, que ha sido una España negra, hoy atribulada en micrófonos y redentos que hablan como si se iniciara la reconquista, pero esta vez hacia el noreste, han edificado muros de dolor, rabia e incomprensión. Hay muchos, muchísimos don Pelayo y pocos jovellanos en algunos territorios azules, naranjas y quizás algunos rojo patrióticos. No, nuestro interlocutor no es esa hidra revanchista, reaccionaria y represora cuyas muchas cabezas nos ha atacado siempre. El interlocutor es y será siempre la otra España machadiana, la que se sitúa en la defensa de los valores civiles y democráticos, entiende la complejidad de un Estado plurinacional y no cree que la fuerza bruta del poder deba imponerse a los consensos, los pactos y los diálogos. Es decir, la que no se asienta en la represión, sino en la política. Es a ustedes, a los que han defendido libertades, han creído en el progreso y han militado en la pluralidad, a los que nos dirigimos, a los únicos que podemos dirigirnos. Pero, ¿dónde están? Porque tomando el hilo anterior, han desaparecido incluso del consenso de las palabras y ya no nos reconocemos ni cuando nos hablamos en castellano. Por supuesto, no me refiero a la disensión en los proyectos. No vengo aquí a predicar la fe independentista ni a denostar su apuesta por la unidad de España. Porque más allá de la divergencia ideológica está el consenso democrático y ese es el que creemos muchos que se ha quebrado brutalmente. No se puede asentar ningún diálogo ni se puede recomponer nada si los representantes legítimos del pueblo catalán están en las cárceles o en el exilio, tratados como delincuentes y golpistas. Líderes de larga tradición pacifista y democrática, luchadores por la libertad de todos, considerados hoy unos tejeros cualquiera. ¿En qué momento la progresía, la izquierda, la derecha razonable, los demócratas españoles perdieron tanto el norte, tanto, que aceptaron que un serio y profundo conflicto político se podía resolver con la fuerza bruta de un Estado? Los votos de los ciudadanos catalanes han sido tirados a la basura, con nuestros representantes encarcelados, judicializados, exiliados, suspendidos. Por Dios, si hasta encarcelaron a Jordi Turull, un candidato a la presidencia de la Generalitat, en plena investidura. Y tenemos a Carme Forcadell, presidenta del Parlament, encarcelada desde hace meses, por permitir un debate en un parlamento. Y nuestros dirigentes convertidos en rehenes, en delirantes prisiones preventivas o exiliados, obligados a buscar la justicia en tierras lejanas. Más de un millar, lo voy a repetir, un millar
de catalanes encausados por ejercer la protesta o la libertad de expresión o el derecho a votar. Miles de ciudadanos que fueron aporreados por defender las urnas. Nuestras instituciones intervenidas. El jefe del Estado denostando a millones de catalanes en un discurso institucional. Nuestra causa democrática manipulada, criminalizada en un relato periodístico que se ha convertido en ariete del pensamiento crítico, metáfora de la imposición del pensamiento único. Y en el escenario central, los derechos violados de una nación milenaria a la que no se le reconoce ni su condición de nación. Hoy mismo, sin ir más lejos, se ha vuelto a denegar la petición de libertad al conseller Joaquim Forn, político amable, de fuertes convicciones democráticas, responsable político del éxito contra el terrorismo en el atentado de Barcelona y escogido por su pueblo varias veces. Y hoy está en la cárcel, desde hace 10 meses, por haber convocado un referéndum en la Europa del siglo XXI. No saben, de verdad, no saben hasta qué punto nos sentimos huérfanos de la masa crítica española, de su progresía, de sus intelectuales, de sus artistas comprometidos, capaces de defender cualquier preso político del mundo menos a los presos políticos catalanes. Y sí, también huérfanos de sus periodistas libres, de su sociedad civil, de sus estadistas, si los hubiere. Hay un abismo insondable entre defender la unidad de España, evidentemente legítimo, democrático, absolutamente justo para quienes la defienden, y defender la erosión de los derechos humanos en Cataluña para defender la unidad de España. Hay un abismo insondable entre estar en contra de la independencia de Cataluña, justo, legítimo, democrático, y negarle su derecho a poder votarla. Y desde luego hay un abismo insondable entre combatir el independentismo catalán y hacerlo destruyendo la democracia española. Y eso se ha hecho con el apoyo de las fuerzas progresistas. Por supuesto, conocemos la letanía, las leyes, la Constitución, el bla bla legalista del que se han apoderado para justificar una represión masiva que ha creado mucho dolor, mucha fatiga y mucha rabia en millones de catalanes. Pero permítanme, ninguna ley democrática, más allá de ser abusada y violentada, ni ninguna Constitución está por encima del derecho de un pueblo a su destino. Y sobre todo ninguna ley democrática puede justificar el delirio represivo al que se ha llegado, arrasando con todo, ciudadanía, representantes del pueblo, instituciones. No se frenan las ansias de libertad destruyendo la libertad. Al contrario, se alimentan. Obviamente cabe reconocer que aquellos que deseamos una república para Cataluña hemos cometido muchos errores. Sin duda más, muchos más de los deseados. Y, por supuesto, no somos poseedores de la verdad absoluta. La verdad, como decía la escritora Mercè Rodoreda, es un espejo roto y cada uno tiene su trocito. Ustedes, nosotros, todos. Pero no les hablo de nuestros ideales o de los suyos. Claro que pensamos distinto y claro que pensamos por proyectos diversos, quizás por proyectos confrontados. Pero más allá de los errores de cada cual, creíamos que existía un consenso de mínimos, un territorio donde la represión más abrupta contra un pueblo y contra sus representantes nunca tendría cabida ni sustituiría nunca a la política. Sin embargo, así ha sido y, para desgracia de todos, también de España, han sido demócratas españoles los que han bendecido, participado o silenciado esa vía que es antidemocrática. Y si ustedes, los demócratas españoles, no están, ¿a quién nos dirigimos? Porque algo debemos dejar claro. Ni lo haremos ni podemos, no vamos a renunciar a nuestro derecho a la autodeterminación. Ni lo haremos ni podemos hacerlo, aunque quisiéramos. No nos pertenece. Pertenece a nuestro pueblo, a Cataluña, más allá de sus dirigentes y de sus representantes. Tampoco vamos a renunciar a nuestra vía pacífica. Es nuestra vía, la única, con las urnas como único altar de nuestras decisiones. Somos una nación moderna, civilizada, del siglo XXI. Urnas, democracia y paz. Y por mucho que nos amenacen cada día en las televisiones, nos repriman, ahí estamos, nos encarcelen, ahí los tenemos. Y habrán visto
a pesar de todo, ya habrán visto, la última diada nacional. Somos un pueblo resiliente a la represión. Hemos aprendido generación tras generación a aguantar los envites y a proteger nuestros derechos. Esa es una vía que pueden ejercer la de la represión una y otra vez, porque el poder del Estado puede ser muy absoluto si se pierde el sentido democrático. Pero no va a ningún otro lugar que no sea el de la destrucción de la propia democracia, de la propia democracia española. ¿O van a negar que lo ocurrido en Cataluña ha erosionado seriamente el Estado de Derecho español? Debemos, pues, ponernos de acuerdo en una cuestión fundamental que responde a la gran pregunta. ¿Van a continuar considerando que la vía de la represión es la única vía receta para afrontar el conflicto catalán? Porque si es así, la quiebra del consenso sería definitiva. Claro que hay que restituir puentes. Claro que hay que conjugar diálogos, presidente Sánchez. Claro que hay que hacer política, gracias. Siempre nos van a encontrar ahí. De hecho, siempre nos han encontrado ahí, en el territorio de la palabra, porque somos gentes que amamos el pacto y el consenso desde siempre. Gentes del mundo del comercio, de la economía productiva, gente que sabemos lo que es construir empresa, pactarla, negociarla, tirarla hacia adelante. Pero nada, nada en Cataluña se construirá normalizando la represión contra los representantes del pueblo catalán. Contra nuestro presidente legítimo, Carles Puigdemont en el exilio, nuestro vicepresidente legítimo, Oriol Junqueras, en la cárcel, y con el resto de dirigentes escogidos por los ciudadanos y ahora represaliados, judicializados, encarcelados o exiliados, no hay tránsito posible y hay política muy difícil de hacer. De hecho, poca política a proteger. Porque se vulneraría algo fundamental de la democracia, el mandato del pueblo emanado de las urnas. Estamos hablando, pues, de respeto a los pilares de la democracia. Estamos hablando del gran consenso, el de los derechos fundamentales. Y el Estado español, desde la monarquía hasta el gobierno, y quienes lo han apoyado, han pervertido ese consenso. En este nuevo ciclo, en que volvemos a hablarnos, aunque sea tímidamente y con las heridas abiertas, cabe poner sobre la mesa esa idea central. Nunca aceptaremos millones de catalanes que se represalían a nuestros líderes políticos y civiles por haber cumplido su mandato democrático. Apelamos, pues, a los liberales, a los demócratas, a los progresistas, a los defensores de la Carta de Derechos Humanos, a todos aquellos españoles tolerantes, plurales, libres. Les animamos, les pedimos, les apelamos a restituir el diálogo bajo ese consenso básico. La cárcel no abre las puertas de nada y menos del diálogo. Al contrario, las dinamita. Leí de Pío Baroja, me gusta mucho la literatura castellana, estudié filología castellana, hispánica y catalana. Pío Baroja tiene una frase demoledora que me impactó cuando la leí. Decía, en España siempre ha pasado lo mismo. El reaccionario lo ha sido de verdad. El liberal lo ha sido muchas veces de pacotilla. En estos últimos tiempos, muchos catalanes hemos tenido la convicción de que esa frase era tan cierta como lacerante. Pero también, perdonen, estoy convencida de que es injusta, porque millones de españoles demostraron con su propia sangre que creían en las libertades. Muchos miles de ellos aún están en las cunetas. La cuestión no es dejar nuestros ideales aparcados o aceptar renuncias de derechos fundamentales o nuestra esencia nacional como país milenario o nuestro derecho a la autodeterminación. No vamos a aparcar nada de eso. Pero la cuestión es si podemos volver a confrontarnos en el territorio común del respeto y la palabra. Para volver a disentir, para volver a debatir proyectos, incluso para no entendernos, sin lastimarnos. Contrariamente a la maldad recurrente, los que queremos una república catalana no odiamos al Reino de España, y mucho menos a sus ciudadanos. Al contrario, nuestros lazos con España son familiares, culturales, sociales, sólidos. Yo acumulo dos maridos, uno vasco y otro andaluz, imagínense. Todos bien. No se trata, déjenmelo decirlo claro, porque estamos muy hartos de oír esa palabra. No se trata, nunca se ha tratado de odio. No se trata, nunca se ha tratado de rechazo.
No se trata, nunca se ha tratado, de desprecio a otros pueblos y a sus sentimientos. Se trata de la legítima defensa de nuestros derechos como nación con 1000 años de historia en la espalda y de nuestra convicción por el mandato de las urnas y de nuestro amor por la libertad. Valores democráticos para una nación de ciudadanos libres que desean con todas sus fuerzas poder hablar con España. Todo diálogo nos cautivará, ninguna represión nos quebrará. Gracias por venir, gracias por escuchar, gracias por disentir sin despreciar. Bona tarda. Moltes gràcies, Pilar. Muchas gracias. No puedo más que suscribir exactamente todo lo que has dicho. Muchas gracias a la delegación por organizar este acto. Muchas gracias a los compañeros de gobierno por estar aquí, a los compañeros de la política catalana que hacéis una gran tarea aquí en Madrid. Gracias a los catalanes que habéis asistido hoy aquí y tomando las palabras de Pilar. Sobre todo, muchas gracias a aquellos que no lo sois y que hoy habéis decidido venir a compartir esta Diada Nacional, esta celebración que realizamos aquí, que se realiza cada año, y sobre todo hacerlo este año con toda la carga emocional y política con la que vivimos. Hoy hace un año, y Ferran también estaba aquí, presidía este acto el conseller Jordi Turull. Hoy él lleva 206 días en prisión, primero en Extremera y desde hace 2 meses en la prisión de Lledoners. Jordi es un preso político, en una España que se define como un Estado social y democrático de derecho, pero que últimamente es noticia, desgraciadamente, por acciones que son de dudosa democracia. Hace un año también, y la semana pasada lo recordábamos, el Parlament de Cataluña aprobaba la ley de referéndum y el Govern lo convocaba, asumiendo así su compromiso con la democracia. Un compromiso que consistía en dar voz a la ciudadanía, tanto los del sí como los del no, porque en eso consiste la democracia. Porque votar nunca puede ser delito y, de hecho, celebrar un referéndum no lo es, y no lo es, en teoría, tampoco en España hoy. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que se encuentra también en prisión desde hace 174 días, lo está únicamente por defender el debate democrático en sede parlamentaria, porque los parlamentos son la representación democrática de la ciudadanía y se debe poder hablar de todo. En eso, precisamente, consiste la inviolabilidad parlamentaria, en que las parlamentarias podamos expresarnos en libertad al fin de que nuestras intervenciones, nuestros escritos y nuestros votos no estén sujetos a una censura o una posible persecución penal. Pero, como todos saben, este principio se ha saltado por los aires y es por eso que Carme Forcadell es una presa política. Mi discurso hoy, que va muy ligado también con las palabras de Pilar y que pretende complementarlo también, intenta hacer un poco de recorrido y análisis por los hechos que han pasado desde entonces hasta ahora, algunas pinceladas, y que han supuesto la mayor regresión democrática y de derechos en el Estado español desde el franquismo. Una regresión que ha afectado a Cataluña, a las catalanas, pero que empieza también a extenderse a otros colectivos y a otros territorios. Hace un año vimos la limitación de derechos como se realizaba cuando la Guardia Civil entraba en medios de comunicación,
cuando se cerraban multitudes de páginas web de forma absolutamente indiscriminada, cuando se entraban imprentas a registrar los trabajos que realizaban, se abría el correo y se impedía el reparto de revistas, por ejemplo, como el boletín de Omnium Cultural. Se impidieron actos políticos vulnerando el derecho de reunión. Se requisó material entrando en sedes de entidades cívicas. Se intentó entrar en sedes de partidos políticos sin ninguna orden judicial. Se detuvo y se amenazó a un gran número de trabajadores públicos y la Fiscalía decidió abrir actuaciones contra cientos de alcaldesas catalanas. Y la respuesta en la calle, la respuesta de la ciudadanía, siempre fue la misma, una respuesta democrática, pacífica y cívica, como siempre lo ha sido. Concentraciones, muchas de ellas familiares, cantando y creando canciones al mismo tiempo que se les llevaba flores a los mismos policías que nos pretendían intimidar. Pero el gobierno, el entonces gobierno de España, había decidido aumentar la tensión, enviando policías y guardias civiles por miles a Cataluña, por tierra, por mar y por aire. El cielo de Barcelona permanentemente era vigilado por helicópteros y la sede del Gobierno de la Generalitat también por drones. Y el espacio aéreo catalán fue cerrado para impedir la visualización desde el cielo de la jornada del 1 de octubre. Lo llamaron la Operación Copérnico. Malas lenguas dicen que era porque Nicolás Copérnico era polaco. ¿Quién sabe? Y a los españoles les costó más de 87 millones de euros, que eso sí que es malversación. Muchas catalanas seguimos recordando hoy con horror el grito de la por ellos. Y en ese ambiente, en ese mismo ambiente, llegó la jornada del 1 de octubre, un día que sin duda marcará para siempre la historia y el futuro de Cataluña, pero también sin duda el futuro y la historia de España. El 80% de la población de Cataluña, el amplio consenso en la sociedad catalana, muestra cómo encuesta tras encuesta, tómense en cuenta, se declara desde hace muchos años favorable a la celebración de un referéndum, el famoso derecho a decidir. Pero desde el Gobierno de España y también de otras instituciones del Estado, esta voluntad ha sido siempre reprimida y ninguneada. El 1 de octubre daba cauce a esta voluntad popular y por eso muchas personas durmieron en los colegios electorales ese fin de semana. Estaban defendiendo el poder expresar su voluntad de forma democrática ante un Estado absolutamente sordo. Y al alba de aquel 1 de octubre, de madrugada, aparecieron las urnas y aparecieron en cada una de las escuelas, en absolutamente todos los colegios electorales. Aquello que había parecido imposible sucedió. Yo sí que les invito estos días a recuperar las imágenes de aquellas primeras horas de la jornada del 1 de octubre, para que puedan comprobar las imágenes de alegría, las caras emocionadas de muchas personas solamente por el hecho de ver urnas. Esto es Cataluña. También recordamos aquella frase que nos habíamos repetido una y otra vez llegando al 1 de octubre, que estábamos en Europa, que estábamos en el siglo XXI y que España de ninguna manera se podía permitir la imagen de policías retirando urnas por la fuerza. Pero eso sucedió una y otra vez. La violencia de Estado, la violencia policial contra ciudadanas que simplemente querían depositar un voto en una urna. La violencia retirando las urnas y entrando por la fuerza en los colegios, ocasionando destrozos materiales y heridos. Esa fue la imagen que una y otra vez, con un punto de incredulidad, vimos el 1 de octubre, en Cataluña y en el mundo entero. Pero nadie se movió. Nadie se fue a su casa. Teníamos miedo y lo confesamos, teníamos miedo. Porque delante había una policía violenta, armada y parapetada con cascos y escudos. Pero como decimos en Cataluña, ni un paso enrere, ni un paso atrás. Porque la dignidad y la ilusión siempre es más fuerte que la violencia. Aquel día, el Estado español colapsó en Cataluña. Ni controla el territorio, ni domina a su gente. Y aquel día, aquellas imágenes serán recordadas como un día de gran ignominia para el Estado que actúa con violencia contra la que pretende que sea su ciudadanía. Y en lugar de rectificar o reconocer el error, se quiso negar la evidencia,
se quiso ocultar las imágenes y salió el rey de los españoles a encender la mecha de más represión disfrazada de patriotismo. Pero ¿quién quiere ser patriota de un país que basa su estrategia en la represión y en la violencia? Hoy, la monarquía es la institución peor valorada por las catalanas en las encuestas y lo es con mucha diferencia. Y la represión continuó. Se disolvió el Parlamento, se encarceló y se envió al exilio al gobierno legítimo de Cataluña y se convocaron unas elecciones que tenían por objetivo demostrar que el independentismo se había descabezado. ¿Y cómo reaccionamos? Concurriendo a unas elecciones que eran impropias y ganándolas. Organizando la campaña electoral desde prisiones madrileñas y en la precariedad del exilio y volviendo a escoger, de nuevo, un parlamento independentista, demostrando que la represión es el camino equivocado. Para sorpresa y desesperanza de muchos, el resultado electoral no arreglaba el problema. El independentismo seguía allí, con fuerza y con la mayoría parlamentaria. Y alguien se creyó con el derecho de no respetar los resultados. Y así vimos más exilio, más amenazas y más represión. Vimos cómo se manipulaba el resultado de las elecciones alterando las mayorías resultantes mediante extralimitaciones judiciales. Hemos visto encarcelar un candidato a la presidencia en medio de su debate de investidura. Se ha propuesto la suspensión de diputados sin haberse celebrado un juicio y en base a una norma que deja muy claro que se aplica en caso de pertenencia a banda armada. Y de nuevo, ¿cómo reaccionamos las catalanas? Pues lo visteis hace 2 días, volviendo a salir a la calle, más fuertes que nunca, más determinadas que nunca, más serenas que nunca y tan pacíficas y cívicas como siempre. Y hoy aquí, en Madrid, he querido aprovechar para hacer este breve recordatorio de los hechos que hemos vivido en Cataluña, pero también para hacer una reflexión. Año tras año, las catalanas demostramos que el independentismo es un movimiento bien vivo, cívico, pacífico y de profunda radicalidad democrática. Fíjense en una cosa, los hechos del 1 de octubre reflejan la voluntad del gobierno de dar la voz a la ciudadanía, la voluntad de votar. La propuesta siempre fue hacer un referéndum. El conflicto precisamente nace de no dejar votar, de impedirlo de todas las formas posibles. Y en vez de ofrecer diálogo o de ofrecer pacto, como han hecho otros países de profunda tradición democrática, nosotros solo hemos encontrado amenaza y represión. ¿Pero no se dan cuenta que en las democracias del siglo XXI la represión y la amenaza no solucionan ningún conflicto? ¿No se dan cuenta que estas actuaciones hoy crean más distancia entre Cataluña y España? Y aquí quiero apelar a los demócratas españoles, que sabemos que son muchos, como decía Pilar. Hemos encontrado a faltar su aliento y hemos encontrado a faltar su apoyo, porque esto va de democracia y esto va de derechos. En Cataluña existe hoy una campaña cívica con el título, con el lema, Demà pots ser tu, mañana puedes ser tú, que denuncia precisamente la regresión de derechos como la libertad de expresión, de reunión y manifestación, juicio justo y el derecho a la información. Porque en España han sido miles y miles las personas sancionadas o investigadas por ejercer sus libertades fundamentales en el 2017, no solo en Cataluña, en toda España. Periodistas, tuiteras, músicos, activistas que se han atrevido a cuestionar el statu quo, que se ha atrevido a alzar la voz frente a la vulneración de derechos humanos y que se ha topado con la fuerza del Estado. Hemos escuchado anteponer la unidad de España al propio derecho. Hemos visto cómo se persigue a cantantes y raperos por las letras de sus canciones. Hoy mismo, anoche, un actor ha dormido en el calabozo por escribir en su Facebook lo que seguro que cada semana se repite en muchos estadios de fútbol. Vemos cómo posibles actuaciones delictivas de personas importantes son archivadas o no son investigadas y, en cambio, se aplica la legislación antiterrorista a una joven activista que a fecha de hoy no puede salir de su municipio. Como ven, esta no es la mejor manera de convencernos de abandonar nuestra voluntad, de abandonar nuestra movilización, porque nuestro camino es pacífico, es dialogante, es cívico, es determinado y es democrático. Y esta es precisamente la senda que debe asumir y debe recorrer el gobierno del Estado, el nuevo gobierno del Estado, si realmente desea encontrar
una solución política para un conflicto político, la senda del diálogo y la negociación política. Creemos que el Gobierno del Estado intuye en su fuero más interno que no hay otro camino posible y esperamos que no le falte el coraje necesario y que pase más allá de las palabras y de los gestos. El camino será más o menos largo, pero no tiene marcha atrás, porque todo el mundo sabe ya que Cataluña será aquello que las catalanas decidamos libre, democrática y pacíficamente lo que queramos ser. Muchas gracias. Lía con tu pelo un edredón de terciopelo que me pueda guarecer si me encuentra en cueros el amanecer. Lía entre tus labios y los míos respirando en el vacío aprenderé cómo por la boca muere y mata el pez. Lía hasta las arañas que enmarañan mi razón, que te quiero mucho y es sin ton ni son. Lías cada día con el día posterior y entre día y día. Lía con tus brazos un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho, amor. Lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón. Lías tus miradas a mi falda por debajo de mi espalda y digo yo que mejor que el ojo pongas la intención. Líame a la pata de la cama, no te quedes con las ganas de saber cuánto amor nos cabe de una sola vez. Lías cigarrillos de cariño y sin papel para que los fume dentro de tu piel. Lías
cruceta de esta pobre marioneta. Y entre lío y lío lías, lía con tus brazos un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho, amor. Lía, lía, lía con tus besos la parte de mis sesos que mandan. Cada día con el día posterior, y entre día y día lía, lía con tus brazos un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho, amor. Lía, lía, lía con tus besos Gracias. Gracias. Esta era una canción de José María Cano, que popularizó Ana Belén. Siempre me ha tenido el corazón robado. Mi hija, de hecho, se llama Lía. Y seguimos con otra preciosa canción de Leonard Cohen. Heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major leap, the baffled king composed. Faith was strong, but you need a proof. You need a bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your thank you.
Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on a marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Muchas gracias. Una canción de Lluís Llach, del año 78. No era això, companys, no era això. Pel que varen morir tantes flors, pel que vàrem plorar tants anells. Potser cal ser valents altre cop i dir no, amics meus, no és això. No és això, companys, no és això. Ni paraules de pau amb garrots, ni el comerç que es fa amb els nostres drets. Drets que són, que no fan ni desfan. Nous barrots sota forma de llei. No és això, companys, no és això. Ens diran que ara cal esperar. I esperem, ben segur que esperem. És l'espera dels que no ens aturarem. Fins que no calgui dir, no és això. Companys, no era això. Pel que vàrem morir tantes flors, pel que vàrem plorar tants anells. Potser cal ser valents altre cop i dir no, amics meus, no és això. No és això, companys, no és això. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Per terminar, me encantaría que todos juntos cantáramos Els Segadors.